qué bueno que continúa con nosotros aquí en Estrella Soy, porque este día de verdad que estamos muy agradecidos por la visita de este joven cantante, Remy Valenzuela, quien el año pasado, en el 2013, a finales, dimos una noticia terrible, que se había encontrado en un fuego cruzado después de una actuación donde estuvo a punto de perder la vida, y le agradecemos. Es su primera presentación en exclusiva en la televisión hispana. Y más para Estrella Soy, te lo agradezco, Remy. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues muy bien, gracias a Dios, aquí empezando a retomar en mi 2014. Carrera de nuevo. Exactamente. ¿Cómo? ¿Qué pasó realmente? Porque de verdad que fue una noticia que me tocó dar de alguna manera y estábamos impactados porque no sabíamos a ciencia cierta. Fuego cruzado, tú venías de una actuación y todo el mundo teníamos dudas, que si habían sido los que te habían contratado, que si te estabas vinculado con alguna persona. Acláranos un poquito para que la gente de una vez sepa toda la historia. Pues venía de una presentación, no fue un atentado a propósito ni era por tener... ¿Ni hacia tu persona? No, fue desgraciadamente coincidencia de la vida haber estado en el lugar equivocado a esas horas, ¿verdad? ¿Los que te habían contratado para ese evento, tú los conocías o fue un evento normal? No, fue una contratación como cualquiera lo hubiera hecho. Yo iba a hacer mi trabajo, hice mi trabajo, me retiré de ahí. Esto sucedió lejos de la fiesta, o sea, no fue en la fiesta, no fue ahí, o sea, fue en la carretera. Ahora, ¿en qué momento quedaste tú entre este fuego cruzado, entre los de la Marina, sí, ¿verdad? El ejército, y aparte los delincuentes que fueron los que realmente balacearon? Exactamente, yo iba en la carretera y iba rebasando un convoy de carros que miré, o sea, para no ir junto con ellos, pues le dije al chofer, dale, o sea, hay que rebasarlos. Entonces, cuando... ¿Sentiste miedo cuando rebasaste? No, por si era rebasar solamente un carro, ¿verdad? Era... Ok. Entonces, cuando yo ya llego a rebasar el primer carro de esta caravana, miro que está cerrada la carretera por la Marina. Entonces, le digo al chofer, hey, párate, le digo. Está tapado. Entonces, nosotros frenamos y al mismo tiempo frenaron todas las camionetas y nosotros quedamos a principio, pues. Quedamos, o sea, adelante, al frente. Quedamos de frente. Y estaba el ejército adelante. El ejército adelante, nosotros en el medio y las camionetas atrás de nosotros. Entonces, ellos empiezan a tirar. Entonces, empiezan a un tiroteo. Sí, ¿cómo reciben los balazos tú? ¿Cómo sucede esto? Pues, de principio, no recibí los balazos de principio. O sea, yo le digo al chofer, dale reversa. Le digo, regrésate. O sea, hay que regresarnos a la fiesta. Entonces, él pone reversa al carro. Y en eso empiezan a volar los vidrios del carro. ¿De tu coche? Sí. Ajá. Entonces, el chofer se baja. Claro. Entonces, yo me quedo ahí arriba como que, ¿qué hago? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Porque la verdad es muy difícil en ese momento poder hacer un plan de fuga. Sí, dije, voy a brincar al volante y me voy a rezar. Entonces, estaba viendo si me bajaba o brincaba al volante, qué hacía. Entonces, abro la puerta para bajarme a darle la vuelta al carro para subirme al volante. Ajá. Porque no me quería levantar mucho yo arriba del carro, estaba como agachado. Pues. Claro. Dije, agachado me voy y me subo otra vez. Entonces, en cuanto abro la puerta y bajo el primer pie y me voy así como agachado, me alcanzan a pegar. ¿Un balazo nada más? No supe. O sea, no supe. ¿Y cómo llegas al coche de nueva cuenta? No, ya no llego. Ahí te quedaste. Ahí me quedé tirado. ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Sentiste que estabas consciente? ¿Sentías que te morías? No, todavía, o sea, yo me sentía bien, no sentía, pues, no sentía nada grave todavía. O sea, me quedé tirado, entonces yo me levanto, digo, ah, me pegaron. Entonces volteo, veo mi camisa toda llena de sangre ya. En segundos se llenó de sangre. Ahora, sentiste eterno porque pasaron 6 largas horas para que llegan a darte auxilio. ¿Cómo se dan cuenta que estás vivo y quién te rescata? Me rescata la Marina. Ajá. Se dan cuenta de... Pues llegan ahí, no sabían que estaba vivo. O sea, ellos piensan que está muerto, estaba tirado. Entonces ellos llegan... ¿Estabas consciente tú? Sí, estaba dormido. Dormido. Me había quedado dormido. Entonces, cuando ellos llegan ahí y me hablan, ¡ey! Me empiezan a... ¡Ey! Y como quererme mover, pues, para ver si estaba vivo o estaba muerto. Entonces, yo volteo y los miro así de reojo y lo primero que hago, mi primera reacción es levantar las manos. Claro. Ey, no tengo problemas, o sea, no tengo nada. ¿Qué sentía tu cuerpo y tu mente en ese momento? Me dio miedo. ¿Pensaste que eran los atacantes? Sí, porque me dio miedo de que pensaran que fuera un sicario o algo y me tiraran. Claro, pues. Que te terminaran de rematar. Exactamente. ¿Cómo llegas al hospital?
ellos piden una ambulancia y me trasladan al hospital y me escoltaron al hospital. ¿Cuándo empiezas tú a de alguna manera a aterrizar y decir qué fue lo que pasó? Pues hasta otro día, ya que despierto de una operación de anestesia y todo eso, ya es cuando ya empiezo a... Yo creo que eso te cambia la vida totalmente, Remy, en todos aspectos. Eres muy joven, pero he visto una experiencia que, bueno, nadie quisiéramos vivirla. Exactamente. ¿Cómo te recuperas? Cuando ya despiertas, ¿qué piensas así? Pues, primero que nada, no sabía que me habían operado. ¿Con quién te enfrentaste? Cuando abriste los ojos, ¿a quién fue la primera persona que viste? Marinos. Ay, hijo, qué horror. El cuarto lleno. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue tu reacción? Pues, dije, me despierto y me dio miedo. O sea, le digo, está un marino, oiga, ¿puede venir? Le digo, sí, o sea, yo me despierto y estaban con su riflesote por un lado. Qué horror. Entonces yo le digo que si puede venir. Sí, me dice, ¿qué se te ofrece? Le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué están aquí? O sea, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? O sea, ¿debo algo? ¿Tengo algún problema, algún delito? Tengo, no sé. ¿Qué te dicen ellos? Me dicen que no, o sea, no, me dicen, no te estamos cuidando. No tengo problema, le digo, no tengo delito, no tengo nada. No, estás limpio, no tienes absolutamente ningún problema con la nación ni con la justicia. Te estamos cuidando. Te estamos cuidando. A meses de que pasó todo esto, ¿cómo te sientes, Remy, con esta experiencia? Porque mucha gente malintencionada, no aquí, nosotros te respetamos, te queda mucho tu carrera, pero empezaron a decir que si estabas coludido, que si te contrataban mucho para fiestas de narcotráfico. ¿Sucede eso? Porque ustedes no saben quién nos contrata. Exactamente, no, o sea, yo cumplo mi trabajo. A mí donde me hablan y me pagan, yo voy y canto. Es mi trabajo. Si me hablan en la luna, claro, voy y canto, o sea, yo sé ahora, cómo, ¿verdad? Las consecuencias son fuertes. ¿Qué fue lo que perdiste en este accidente? Porque sé de tu riñón, sí, sé de tu intestino. Explícanos un poquito porque el público quiere saber. Pues, desgraciadamente perdimos un riñón que la bala alcanzó a pegar en el puro centro del riñón, entonces lo hizo pedazo. Entonces la misma bala rebota y pega en mi intestino. Qué horror. Y en un pedazo de 25 centímetros, pues hace 12 orificios. Perfora. Perfora 12 veces el intestino, entonces me tuvieron que retirar ese pedazo de intestino y un riñón que, pues, lamentablemente lo perdiste. ¿Cómo se vive con esta tragedia? Pues, más que nada, tiene otro tipo de vida uno diferente, ¿va? Me quitaron muchas comidas de principio. Ahorita, gracias a Dios, ya me dieron de alta a mi médico. Ya me dio de alta, pero de principio es difícil. ¿No tienes miedo de enfrentarte otra vuelta al público, de seguir trabajando? No, jamás, al contrario, tengo ganas. Eso es importante. Tengo ganas y yo quiero complacer a toda la gente que no me, claro, que pudo haber dicho, no me tocó verlo nunca, claro, pues. ¿Cuándo viene tu disco, René? Yo calculo que estamos a un mes o dos meses de estrenar discos, si Dios quiere. Perfecto. Y para que toda la gente esté pendiente. Te vamos a invitar para que te vengas acá con nosotros a presentar tu disco. Guste. Espero que tu manager no te esconda y te traiga con nosotros. No. Si no, voy por él. Y dime otra cosa, ¿te vas a presentar ya ahorita en el... Exactamente, el 25 de enero estamos en el Potrero Club. Y el aquí en Los Ángeles. Aquí en Los Ángeles, el 14 de febrero estamos en Yuma, el 15 de febrero estamos en Phoenix. Perfecto. Yo te quiero agradecer, Remy, que hayas abierto tu corazón para nuestro público de Estrellas Hoy y sobre todo el valor de un joven que logró sobrevivir a una terrible, pero terrible tragedia donde pudo haber perdido la vida. Remy, que esto Dios te bendiga. No, igualmente. Que sigas con una carrera maravillosa. Tienes la edad para que salgas adelante. Así gracias, es. Remy. No, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos. Mándale a tu público un beso y un abrazo. Un besote para todos los fanáticos y para un abrazo y muchas gracias por todo el apoyo y por la preocupación que tuvieron durante este tiempo. Eso es todo, muchachón. Con eso nos vamos a una pausa, porque al regresar tenemos muchísima más información, por supuesto, en Estrellas Hoy. Y de nueva cuenta, gracias, Remy Valenzuela, por haber abierto tu corazón. Y más adelante, operan de emergencia a un famoso grupero en medio de un terrible sufrimiento y grandes dolores.